Pasamos ya a dar la bienvenida a Javier Tourón, vicerrector de Innovación y Desarrollo Educativo de UNIR, que está con nosotros para cerrar este congreso de ponencias, esta cuarta jornada ya. Muy bienvenido seas, Javier. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Bueno, yo estoy encantado de estar aquí y la verdad es que he preparado algo más que simplemente una pequeña clausura. Yo quisiera dar una mini exposición de algunas ideas que me parece que pueden venir al hilo de lo que habéis estado trabajando estos días. No he podido atender todas las sesiones, pero muchas de ellas sí, otras las he visto en diferido. Y bueno, estoy francamente fascinado de lo bien que todo el mundo lo ha hecho. Y sobre todo yo quiero aquí rendir una lanza, porque sé lo que hay detrás, por todos los técnicos que están trabajando para que esto funcione y funcione bien. Lo que ya no pueden controlar es si nuestro set está bien iluminado, si nuestro ordenador funciona y este tipo de cosas, ¿no? Bueno, en cualquier caso, si quieres, María, puedo empezar ya con mi presentación. Simplemente, pues, ¿sí? Fenomenal, cuando, ¿sí? Fenomenal. Si la vas cargando, bueno, ahora cuando vea ya, te lo voy comentando. Muy bien, un segundo. Un segundo, vamos aquí. Y vamos aquí. Ahí está. Bueno, entonces, bien, como decía María, yo soy vicerrector de Innovación y Desarrollo Educativo. Yo creo que he compartido, Sí, ya está saliendo, ahí está, ya veo todo, muy bien. Y soy catedrático de métodos de investigación y diagnóstico en educación, que es un área así un poco críptica. Y, bueno, me he dedicado a la investigación siempre, ¿no? Bueno, siempre no, pero vamos, desde hace muchísimos años, más de los que a lo mejor algunos de los oyentes tienen, eso seguro. Bueno, yo estaba oyendo algunas reflexiones de unos y de otros, María Jesús, de tuyas, María, etcétera. Y yo me pregunto, digo, claro, ya veis, el título que yo he puesto para esta exposición, que voy a procurar que sea, vamos, simplemente voy a tocar unos cuantos puntos, la he titulado así, formación permanente, lujo o necesidad. Esto realmente es un ejercicio retórico, porque es una pregunta de respuesta pagada. Pues ya se sabe cuál va a ser la respuesta, cualquiera daría la respuesta. Pero antes quiero decir una cosa. ¿Alguno de los que me oye o de los que vean esto en el momento que sea, iría a un médico que hubiera terminado su carrera y su MIR y su residencia, vamos a decir, a los 30 años, y tuviese 45 años y desde entonces no hubiese vuelto a estudiar ni leer un solo libro de medicina, una sola revista de investigación sobre su área de especialidad? ¿Alguien haría un vuelo Madrid-Helsinki, por ejemplo, con un piloto que no, bueno, no podría ser porque la ley no lo permitiría, ¿verdad? Pero que no hubiese hecho, no hubiera pasado por el simulador para certificar que sigue teniendo las competencias y las habilidades correctas y los conocimientos para poder volar con seguridad una aeronave que lleva 150 pasajeros o más. Bueno, ¿y por qué en educación cualquiera puede hacer lo que le parezca sin pasar por ningún simulador, sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de verificación? Bueno, estoy retorciendo un poco el argumento, pero ya me entienden. Naturalmente, esto nos conduce a una respuesta que ya la podríamos dar ahora. Hay que cambiar, es decir, hay que formarse permanentemente porque el entorno que nos rodea va a una velocidad enorme, pero hay que cambiar por algunas cosas de fondo que son las que yo quiero mencionar. Desde luego, no hay que cambiar por el COVID. El COVID es una desgracia que al mismo tiempo es posible que si aprovechamos algunas de las circunstancias, como ya se ha mencionado aquí, algunas de las circunstancias, digamos, sobrevenidas por su culpa, para hacer algunas modificaciones, para utilizarlo como catalizador, para acelerar algunos procesos, bienvenido sea.
pero realmente el cambio que hay que hacer en el sistema educativo es un cambio que va mucho más allá del COVID y que es muy anterior al COVID. Y voy a tratar de justificar esto y, dado que esto es así y que además estamos en permanente cambio y que educación y cambio son dos palabras que van juntas de manera permanente, esto nos va a permitir, digamos, llegar a una respuesta que seguro que ya todos tenemos desde ahora, es si es necesario o no formarse de manera permanente. Bueno, pero fíjense ustedes una cosa. El aprendizaje ayer, por ejemplo, cuando yo era un chiquillo y me preparaba para lo que antes se llamaba el ingreso, ¿verdad? A los 9 o los 10 años, que sería el quinto de primaria de ahora, pues lo que teníamos era que saber cosas, teníamos que memorizar información, las vías de comunicación, datos, hechos, fechas, personajes, montes, ríos, etcétera, ¿no? Incluso cuando estábamos en la universidad, y por eso la clase en la universidad es la toma de apuntes, básicamente, ¿verdad? Y los alumnos tendrían que tomar buena nota, y no ser tampoco muy originales ni creativos, utilizar los ejemplos que ponía el profesor, etcétera. Esto es un modelo deductivo de aprendizaje que incide o coincide mucho con lo que podríamos llamar la escuela factoría, donde lo que hay que hacer es preparar a los funcionarios para que sean eso, buenos funcionarios del imperio. Pero claro, estamos hablando del siglo XIX, no estamos hablando del siglo XX ni del siglo XXI. Yo escribí hace quizá dos años ya, bueno, es igual. Y yo decía, la escuela no puede seguir siendo lo que era. Claro, los que mueven o movemos todo el ecosistema escolar, incluidas también las familias, como mencionaba María Jesús García San Martín antes, las familias, los profesores, etcétera, bueno, no, tampoco pueden permanecer impasibles ante esto, ¿no? Aquí tienen, casi yo no lo voy a leer, lo pueden ustedes leer si quieren mientras yo digo otras cosas. Aquí a la izquierda tenemos lo que yo llamo la clase tipo Excel. Bueno, no se había inventado el Excel, ni siquiera los ordenadores, probablemente ni los ordenadores personales, seguro que no, pero probablemente tampoco los grandes ordenadores entonces. Digo porque Excel en el sentido de filas y columnas, ¿no? Clases, filas y columnas, una pizarra, un profesor, metodología de oposición. Yo explico, tú escuchas, tú tomas la... Claro, pero esto pudo ser razonable y sigue siendo razonable en algunos momentos para algunas cosas en determinadas circunstancias porque el saber estaba solo en el libro que tenía el profesor. Y, por tanto, la única manera de transferir algo al papel del alumno es que alguien se lo cuente. Pero resulta que los alumnos ahora pueden acceder al conocimiento a mero golpe de clic. Aquí a la derecha tenemos un edificio de una escuela de no sé, sé que es Finlandia, pero no sé dónde, y la clase de abajo simplemente lo que quiere simular es un modelo no Excel, valga este juego así de palabras, ¿verdad? Donde hay, se ve que hay tecnología, pero sobre todo lo que se ve es que hay, bueno, hay color, que es bastante importante, hay diversos medios tecnológicos y sobre todo lo que hay es un mobiliario que no está amarrado al suelo o atornillado. Yo a veces a los profesores universitarios un poco de broma los desconcierto diciendo la herramienta verdadera para el cambio es el destornillador. Y que dice, pero este tipo se ha vuelto loco, ¿qué está diciendo? Y digo, sí, porque si no somos capaces de desatornillar del suelo las mesas, no tendremos más que un modelo de clase como la que tenemos a la izquierda. Pero lo que ocurre, y esta es una de las razones por las que el sistema educativo tiene que cambiar, es que el aprendizaje hoy tiene otros requerimientos. No quiero decir que no haya que seguir aprendiendo de manera convencional, que no haya que seguir sabiendo cosas, que no haya que seguir memorizando. La memoria y el saber cosas es fundamental para realizar cualquier tipo de ejercicio intelectual superior. Nadie piensa críticamente sobre el vacío, ni a nadie se le ocurre la solución de un problema en el vacío. Hace falta saber y saber mucho. Lo que ocurre es que quizá lo que tenemos que caer en la cuenta es de que en la memoria lo que tenemos que almacenar no son números de teléfono, ni es la lista de los Reyes Godos. Quizá lo que hay que almacenar en la memoria son los metaconceptos que nos permitan luego, digamos, construir el conocimiento discurriendo. Por eso decía aquel profesor de la Universidad Complutense, que yo he citado muchas veces, el estudio
es la ocupación del entendimiento con los conceptos, la presencia de estos en la conciencia. Bueno, pues como ven, aquí lo que se quiere representar, esto lo tienen escrito en cualquier sitio, bueno, en cualquier sitio no, pero en muchos sitios sí, el aprendizaje hoy es distinto. Buscamos otros resultados y no podemos obtener otros resultados, no podemos tener otros resultados de aprendizaje utilizando medios que no son propicios para estos resultados, sobre todo que están muy basados en el profesor. Y yo suelo decir que los colegios, los centros educativos, las universidades tienen que ser ámbitos de aprendizaje, no de enseñanza. ¿Esto qué quiere decir? Hombre, enseñanza y aprendizaje de algún modo más van juntos, pero eso según depende de dónde pongamos el énfasis, ¿no? Cuando nosotros pensamos en la escuela como un ámbito de aprendizaje, lo que estamos haciendo es poner al alumno en primera persona. Si pensamos en la escuela o en la universidad o en cualquier centro educativo como un ámbito de enseñanza, el que se está poniendo en primera persona es el profesor. Claro, ¿y qué ocurre? Que normalmente los profesores, los jóvenes, quizá ahora que me están escuchando, probablemente se han visto muy sometidos a un sistema expositivo y corren el gravísimo riesgo de repetir el sistema con el que ellos han sido enseñados o con el que han aprendido alguna cosa, volver a repetirlo cuando lleguen a las aulas, y eso sería una auténtica tragedia, ¿no? Bueno, como ven, estas fotos quieren representar el progreso, lo que ha ocurrido, ¿verdad?, desde la imprenta hasta las posibilidades de lectura digital, de los mapas que vienen muy bien doblados cuando los compras, luego ya no hay quien los vuelva a doblar de la misma forma, por eso se han inventado, no, esto es una broma, por eso se han inventado ahora navegadores digitales, etcétera, ¿no? Sin embargo, si nosotros vemos una foto de la escuela, esta en concreto es una foto de 1912 y esta es otra de 2012, pero vamos, podría ser de 2021 y sería exactamente igual, pues vemos que las escuelas prácticamente no han cambiado. La estructura física no ha cambiado, pero la estructura física tiene mucho que ver con la estructura didáctica, ¿no? Por tanto, ya es tiempo. Estas fotos están tomadas de un catálogo de las escuelas innovadoras de Silicon Valley. Bueno, quiero mencionar tres o cuatro cosas que me parece que quizá puedan tener algún interés para los que me están oyendo. Porque esto tiene una importancia decisiva para lo que el profesor haga en el aula. El ecosistema educativo es muy complejo, hay muchos elementos, hay muchos grupos que participan, pero lo realmente definitivo es el profesor en el aula. Voy a decir incluso una cosa que a alguno le puede sonar un poquito cursi, pero que yo creo que es más, porque ahora se habla de las emociones y que lo afectivo, está muy bien, perfecto, efectivamente. Lo realmente importante es que ese alumno cuando llega a tu clase, lo primero que se encuentra es una mirada cálida por tu parte y una sonrisa. Porque cuando tú le sonríes a una persona que te encuentras por la mañana, lo que le estás diciendo es, me alegro de verte, me alegro de que estés aquí. Claro, la escuela tiene que ser una aventura diaria para el aprendiz, no puede ser una tragedia, ¿eh? Bueno, por tanto, hablamos mucho de la educación basada en competencias, pero yo creo que esto no es más que un rótulo en la mayor parte de los casos, porque no me encuentro con casi ninguna frecuencia escuelas que verdaderamente atiendan al aprendizaje personalizado. Pero es que la educación basada por competencias lo que supone es que el aprendizaje sea personalizado y que los alumnos avancen por el currículo solo después de haber mostrado que los niveles anteriores o los niveles previstos en un momento dado se han dominado. Esto es, en el fondo, lo que planteaba ya hace muchísimas décadas Bloom en la Universidad de Chicago con el Master in Learning, ¿no? Otra tendencia que es muy importante y que, bueno, está más, por lo menos en el ámbito del pedagógico, en el ámbito de la investigación, está muy clara y hay cientos de escuelas por ahí adelante que tratan de seguirlo, es la personalización de las estrategias de aprendizaje. Si ven en el dibujito de ahí arriba, aunque no voy a entrar en detalles, porque esto pretende simplemente ser un pequeño hilván de algunas ideas, fíjense que dice, arriba a la izquierda dice, los perfiles de los aprendices. La capacidad de gestión, el agency del estudiante. Entornos de aprendizaje flexibles, eso es incompatible con las fotos de las clases Excel que acabo de enseñar. Dominio individual. Itinerarios de aprendizaje personalizados, es decir, que
La educación basada en competencias exige una personalización de las estrategias de aprendizaje que se centra en las fortalezas de cada estudiante en sus necesidades e intereses. Claro, estas cosas probablemente... Bueno, y luego diré por qué, porque uno puede decir, bueno, sí, eso yo ya lo estudié en una asignatura, en esta, en la otra, la de más allá. Bueno, ¿qué? Es posible que sí, no voy a decir que no, pero una cosa es predicar y otra es dar trigo. Una cosa es estudiarlo y otra cosa es ponerlo en práctica. Por eso ya verán la importancia que tiene la formación permanente, porque es un proceso de lo que sé a lo que hago, de lo que hago a lo que tengo que seguir sabiendo. No sé si me he aclarado con esto. Bueno, por tanto, esto nos permitirá, aquí es donde se ve que la tecnología es una mera herramienta, pero una herramienta imprescindible. La tecnología digital, no me refiero a la tecnología, esto es tecnología educativa. Lo que está detrás, lo que nos permite llevar esto a la práctica, es la tecnología digital. Por tanto, haremos mapas personalizados de aprendizaje de tal manera que tendremos una evidencia de qué es lo que domina y qué no es lo que... Hay un vídeo en YouTube sobre, yo lo tengo también en el blog, pero no sé exactamente dónde me ha venido a la cabeza, sobre Salman Khan, el fundador de Khan Academy, hablando, comparando el sistema educativo con la construcción de una casa y qué ocurre cuando los cimientos de la casa no están bien hechos. Les recomiendo, que me parece que sea, si ponen en Google aprendizaje para el dominio espacio Touron, probablemente les salga esa entrada del blog, digo para que localicen el vídeo, o si no, que lo busquen, porque no sé cómo se titula el original ahora mismo. Bueno, pero fíjense qué tres cosas, ¿no? Mapas personales. Y luego, bueno, pues probablemente iremos a un aprendizaje mixto, esto ya ahora mismo por las circunstancias, estas sí sobrevenidas, está más claro que claro, y habrá momentos online. Pero el aprendizaje mixto también puede darse, aunque toda la enseñanza se hiciera dentro de la escuela. Pero no se puede hacer toda la enseñanza dentro de la escuela porque las personas hoy en día aprendemos fuera de un contexto tan rígido y tan establecido como pueda ser un centro escolar, ¿no? Bueno, por tanto, tenemos una miríada de herramientas online. Ahí he puesto algunas cosas de recursos abiertos. En fin, no me voy a parar en esto. Khan Academy, Learn Syrian Atlas. Ahí, mire, yo tengo una entrada en mi blog sobre... recursos digitales que he ido poniendo cosas hasta que me cansé y le iba cambiando progresivamente el título. Y entonces ahora creo que se llama recursos digitales abiertos o recursos educativos digitales abiertos, un mar sin orillas. Y luego ya le puse algo así como para navegar varias veces porque, claro, hay miles de recursos, ¿no? Pues luego mostraré una cosa. Y esto, entonces... Con la tecnología que tenemos hoy en día, esto nos permitiría establecer como una especie de... Esto es una analogía, ¿verdad? O una comparación con lo que sería un sistema GPS del aprendizaje, en donde, digamos, bueno, pues cuánto tiempo me falta al destino. Claro, fíjense esto, por ejemplo, qué relación tiene con el feedback, con la evaluación formativa, con tantas cosas que los profesores que me estén oyendo conocen o practican o les suenan o lo que fuere, ¿no? Tiempo al destino, puntos de interés, rutas, orientaciones, caminos alternativos, porque no todas las personas aprenden de la misma manera, ni a la misma velocidad, etcétera, ¿no? Bueno, en ese código QR les llevaría a un conjunto de otras 5 entradas más que yo tengo escritas por algún lado, pero que proceden, para decir todas las cosas como son, es un escrito de Susan Patrick, que es la presidenta de INACOL, que es probablemente la asociación mundial, pero norteamericana, más importante sobre enseñanza online y blended, ¿no? Bueno, por tanto, fíjense, todo esto nos conduce, y otra vez fíjense que dos imágenes, la de la izquierda es la imagen de una clase universitaria grande, y lo de la derecha, pues ya ven lo que es, ¿no? Un robot, probablemente de desactivación de explosivos, en una clase de niños, en vaya usted a saber dónde. Bueno, y entonces, el cambio que tenemos que hacer es de clases pasivas a clases activas, donde lo que prima no es el aprendizaje deductivo, el saber y aprender lecciones, sino que lo que prima es el descubrimiento de la creatividad, la productividad creativa, que diría un autor del mundo de las altas capacidades, ¿no? Y entonces, claro, lo que ocurre es que el tiempo sentado, el tiempo sentado enfrente del pupitre, que es una expresión americana, es fijo,
porque claro, todos los niños entran y salen a la misma hora de la clase y todos están tantos días a la semana, tantas semanas a lo largo del curso. Pero sin embargo, el aprendizaje es variable, porque hay niños que siguen al profesor, hay niños que podrían ir más rápido y no se desarrollan más porque el profesor va lento, bueno, lo que sea, y hay otros niños que tienen dificultades. En fin, el aprendizaje es variable, es obvio. Y tenemos que ir de ahí a algo que es exactamente lo contrario. Lo que tenemos que conseguir es que el tiempo sea variable, es decir, que cada uno se mueva por el currículo, como he escrito en alguna ocasión, con la velocidad, la profundidad, la amplitud y al ritmo que su aprendizaje demostrado le permita. Por tanto, esa idea de curso, asignatura, esto tiene que pasar a ser una curiosidad de la historia de la pedagogía, ¿no? Y lo que deberíamos lograr, al menos en una parte, es que el aprendizaje fuera fijo, es decir, que algunos en un tiempo variable llegasen al menos a un nivel mínimo de dominio que permitiera certificar sus competencias. Bueno, como ven, esto es un cambio cósmico, ¿verdad? Porque, bueno, hablamos mucho, pero luego la realidad... Bueno, por eso escribimos libros, le damos vueltas, procuramos reflexionar, procuramos ofrecer, pero esto es en lo que estamos. Es decir, todos estos cambios apuntan un camino hacia un ecosistema que es distinto de en el que el aprendizaje y la escuela se adapta al niño y no el niño a la escuela, ¿no? Por lo tanto, esto está tomado de Knowledge Works, ahí lo pueden ver, no hace falta, ahora no me voy a parar aquí, pero vuelve a repetir lo mismo. Listas de aprendizaje individualizadas, personalización radical, redes digitales, diversos tipos de credenciales, la escuela adoptará formas diversas, aprenderemos dentro y fuera de la escuela, aprenderemos de maneras muy flexibles y muy diversas, ¿no? Porque a lo que tendemos es a un aprendizaje más profundo, ¿no? Esto a mí me gusta, esto lo encontré un día por ahí, es un infográfico que lo voy despiezando, dice, haciendo que de cada estudiante y de cada profesor un superhéroe cada día, ¿no? Bueno, y el aprendizaje más profundo significa que seamos capaces de hacer que la mayor parte de los alumnos, si no todos, ¿verdad?, puedan dominar, por lo menos en un grado, lo que decía antes, fijo. Otros lo superarán con creces y debemos permitirlo, si no queremos arruinar el desarrollo de su talento, que es otra cosa, es otro aspecto que tendría que tener muy en cuenta la escuela. La escuela está para desarrollar la diversidad y para desarrollar el talento de cada persona, no para promover la igualdad. Esto ya lo dijo Elliot Eisner hace muchos años, ¿no? La buena escuela es la que promueve las diferencias. Eso sí, permitiendo un desarrollo óptimo de cada persona. Bueno, a lo que vamos. Y que sepan pensar críticamente y resolver problemas complejos, a comunicar efectivamente lo que saben, trabajar colaborativamente, aprender a aprender y desarrollar una mentalidad, una actitud de crecimiento, ¿no? En la teoría, el growth mindset de Carol Dweck. Bueno, y todo esto, en el fondo, a lo que está apuntando es a un aprendizaje centrado en el alumno, donde el alumno tiene que tomar la rienda de su aprendizaje. Si no quieres aprender, nadie te puede ayudar. Y hay una segunda parte que dice, pero si quieres aprender, nadie te podrá frenar. Esto segundo yo no me lo creo, porque los profesores a veces somos muy eficaces frenando la capacidad de aprender de nuestros estudiantes. Bueno, en el bastón de este paraguas, de esta sombrilla que un día se me ocurrió hacer, pone metodologías activas, intuitivas y globales. Bueno, y ahí ven, ¿no? Esto que está por ahí. Sí, yo soy muy, claro, quizá ya también por mi edad, muy dado a buscar a unir las piezas de los puzzles, porque si no, cada uno va largando por ahí sus teorías, sus ideas, y hoy es el aprendizaje colaborativo, luego es el cooperativo, luego es el aprendizaje en retos, en problemas, ¿eh? Bueno, pero vamos a ver, pero todo esto, no, el Flip, el primer libro que se escribió en castellano en España sobre Flip Classroom, lo escribí yo con otras dos personas. Luego me he ido apartando un poquito, bueno, acabo de salir un monográfico en la revista de Educación, si alguien tiene interés sobre esto, pero me he ido apartando un poco de eso porque dije, esto es los mismos perros con distintos collares. Quiero decir, Flip sí, porque centra al alumno siempre que sea orientado al mastery y siempre que sea personalizado, porque muchas veces... En muchos sitios se ha empezado a poner de moda lo del flip classroom o el flip learning, como queramos llamarlo,
pero otra vez café con leche para todo el mundo. Es decir, sin atender a la diversidad, sin atender a las diferencias, y eso no puede ser desde mi punto de vista. Claro, fíjense, sobre todo los que sean estudiantes que todavía no han entrado en el sistema educativo o que están terminando sus carreras o que están pensando en hacer un máster o que están pensando que ya lo han hecho o que... Hoy en día ser profesor es absolutamente más apasionante que nunca, pero es más difícil que nunca, objetivamente, porque ahora el profesor, lo primero y principal, esto no me canso yo de decirlo, si quieres ser profesor tienes que saber mucho. Bueno, lo primero y principal es que tienes que querer a tus alumnos, si no, lo mejor es que te retires. Pero dicho esto, lo que es muy importante es que... he perdido el hilo porque me ha saltado aquí un mensaje del antivirus. A lo mejor es alguien que está atacando el discurso. No, que va. Bueno, quiero decir, los profesores tienen que saber mucho de lo que enseñan. Si tú enseñas ciencias naturales, tienes que saber ciencias naturales. Y si enseñas matemáticas, matemáticas. Si enseñas literatura, literatura. Y además tienes que reciclarte en esos conocimientos. Lo mismo que el médico, el hepatólogo, el nefrólogo, el neurólogo. Se están reciclando constantemente y están estudiando constantemente. Esto es algo más que evidente. Pero además de saber mucho de tu materia, también tienes que tener un conocimiento técnico pedagógico. Esto es el modelo este TEPAC, que es bastante... Bueno, una explicación bastante interesante, me parece a mí, de lo que, ¿no? Por tanto, tenemos que tener un conocimiento pedagógico, tenemos que tener un conocimiento tecnológico, ¿verdad? Y la imbricación de todos estos, pues va produciendo esos distintos conocimientos tecnopedagógico, conocimiento tecnológico del contenido, y en fin, lo que ya ven ahí, que es un... Bueno, y esto exige investigación para los que estamos en... para los que nuestra labor es la investigación, al menos en parte, exige formación constante, exige evaluación, porque hay algo que... bueno, esto se me ocurrió esta mañana repasando esta presentación y digo, hombre, voy a poner una foto bueno, una foto, vaya, esto es un dibujo, ¿no? No sé si le hace mucha justicia o no, porque no tuve el gusto de conocerlo, pero ante ustedes, Aristóteles, que en una traducción libre, en uno de sus escritos decía, para saber lo que queremos hacer, tenemos que hacer lo que queremos saber. Y esto, precisamente, es la razón más de fondo que justifica la necesidad de la formación permanente. Porque cuando te enseñan en el aula esto, lo otro, la evaluación formativa, el feedback, no sé qué, las test, la fiabilidad, lo que fuera... Bueno, los que hemos ido y llevamos más de 40 años siendo profesores lo sabemos. Cuando tú le estás enseñando a alumnos que todavía no han pisado un aula, bueno, creen que les está contando una fábula de no se sabe qué. Cuando tú haces lo mismo con un grupo de profesores ya en ejercicio, con más o menos experiencia, la dinámica que se establece en la clase, la interacción que se establece, ¿no? ¿Por qué? Porque le estás hablando de algo que ellos han vivido o que ellos han practicado. Por eso, la formación inicial, que es la que tienen los alumnos cuando acaban una carrera, la que sea, eso es, si me permiten decirlo así, es un barnicillo. Eso es un barniz pedagógico o didáctico, pues se saben cuatro cosas, cualquier carrera, sea de educación o de otra cosa. Yo cuando terminé mi carrera de biológicas también, pues al final acabé sabiendo cuatro cosas, Bien, pero luego viene la formación continua. Por tanto, son estos términos que a veces se ven en la literatura inglesa, el que las maneje, que es el pre-service training y el in-service training. Formación cuando uno está en ejercicio. Porque para saber lo que queremos hacer, tenemos que hacer lo que queremos saber. Por tanto, es un camino de ida y vuelta permanente de la teoría a la práctica, de la práctica a la teoría. Bueno, sobre el aprendizaje personalizado hemos escrito mucho. El que tenga interés, esto es una lista de Peltrees. Por ejemplo, es una herramienta de curación de contenidos. Hay alguna otra de Wakelet, Mias, pero vamos, mucha gente ha escrito mucho sobre esto. Bien, lo interesante es que no ocurra aquello que decía un amigo mío, que ya en paz descanse, que decía, Javier, convéncete, en España todo el mundo sabe todo de tres cosas, de política, de religión y de educación.
¿Y si es hombre de fútbol? Bueno, nosotros procuramos que lo que decimos esté basado en la investigación, es decir, basado en las evidencias, ¿eh? Hay, esto solo lo he puesto aquí porque me gustó el gráfico, es un gráfico como muchos ya habrán reconocido, de la web de Visible Learning de John Hattie, este neozelandés que se ha dedicado a meta-analizar las investigaciones que andan por el mundo sobre diversos temas y ha estudiado cuáles son las cosas que producen mejor efecto o efectos más altos, ¿eh? Fíjense, por ejemplo, dónde está la evaluación formativa. Fíjense dónde está el feedback, la discusión en clase. El self-reported grades es una cosa que podríamos decir como la autoevaluación de los alumnos, etc. Bueno, en fin, no me voy a parar en eso. Nosotros nos apoyamos también en muchos grupos de investigación. Algunos los he organizado yo, los demás me toca supervisarlos por trabajo mío, que son los grupos de investigación de la Facultad de Educación. Esto es una foto que he tomado de la web. Si ustedes ponen investigaciónunir.net, verán esos grupos ahí, lo que hacen, lo que no hacen, lo que publican, lo que dejan de publicar. Casi nunca conseguimos que esto esté actualizado al último grito, pero bueno. Claro, entonces, se me ocurría a mí también preguntar, bueno, pero todo esto, ¿cómo lo vamos a llevar a la práctica? Y claro, la pregunta es, ahora como creo que estamos hablando a profesores, pero bueno, me da igual, eres profesor, eres director, eres papá, eres mamá, eres alumno, lo que sea, eres digitalmente competente, ya me alegro que por fin, hacía tiempo que no oía decir que esto de los nativos digitales se lo han endiñado a Prensky en una concepción que no tiene nada que ver con lo que él dijo, efectivamente. Son nativos digitales porque han nacido en la época en que lo digital que nosotros conocemos ya, pero pueden ser absolutamente analfabetos, ¿no? Bueno, y otras personas que no hemos nacido a lo mejor en la... Bueno, yo estoy pensando... Yo a veces le contaba a los alumnos, y es que yo soy de la época, cuando hablábamos de cosas de investigación, de la época en la que los ordenadores... No había informática personal, eso es lo primero. La informática personal surge en los años 80. Dice, pero no. Y yo hice mi primera tesis, la hice con fichas perforadas. Es decir, la época en la que los ordenadores solo eran ordenadores centrales que no tenían naturalmente ni pantalla ni teclado. Y entonces, claro, esto a los alumnos no les entra fácil en la cabeza hasta que luego ya yo les explicaba cómo iba esto, ¿no? Bueno, entonces, precisamente haciendo referencias a ese ecosistema, los autores que ven, María Jesús García San Martín, Mario Hidalgo y Antonio Márquez acaban de publicar esta guía de referencia sobre las competencias digitales en educación, que hace precisamente referencia a lo que ya se ha mencionado. Yo la tengo recogida en el blog, la tengo recogida en varios sitios. Es de acceso libre, uno se la puede descargar, estudiarla, etcétera. Lo interesante es que detrás de esta guía hemos desarrollado una serie de cuestionarios que estamos evaluando y que pondremos en línea. Ya están en línea en la fase de validación que estamos haciendo. Este es un proyecto de investigación y una vez que estemos seguros de que los cuestionarios miden y funcionan correctamente, los lanzaremos ya para que cualquiera los pueda utilizar y pueda actuar en consecuencia. Bueno, toda esta, vamos a ver si me permiten decirlo, esto es un poco ampuloso, toda esta filosofía es la que yo he tratado de poner en marcha en la Escuela de Profesores que tengo el honor de dirigir. Una escuela estupenda por el equipo, no por el director, claro. Pero bueno, pero yo en sus primeros arranques intenté que esta fuera la filosofía que nos, imprimiese lo que estamos haciendo, ¿no? Y uno diría, bueno, pero esto está muy bonito, esto es muy teórico, menos de lo que ustedes puedan creer. Esto, por ejemplo, se lo voy a mencionar solo, es una plataforma que, miren cuál es su lema de atracción, personaliza el aprendizaje de todos los estudiantes. Eso es Rensuli Learning, de lo que no voy a hablar ahora, simplemente diré que es una plataforma, detrás tiene todo un tema de inteligencia artificial, que lo que permite es establecer un perfil de los intereses de los estudiantes, de sus puntos fuertes, de sus preferencias de aprendizaje, de sus preferencias de expresión, y a partir de ahí le sugiere recursos, a partir de ahí es posible organizar los itinerarios. Lo que hablé antes de los itinerarios de aprendizaje, bueno, y como los que nos toca investigar o los que nos toca organizar la formación estamos permanentemente avanzando, pues ya se ve que el que esté en ejercicio o el, es decir, que cualquiera que esté en el mundo educativo, pues tiene que estar permanentemente estudiando y avanzando para no quedarse atrás
porque de otro modo pues sería, en fin, no podría, es decir, haría que su acción educativa fuese disfuncional. Saben que hay tres características de los sistemas educativos que planteaba el profesor de la OZ: es la eficacia, la eficiencia y la funcionalidad. La funcionalidad quiere decir que producimos resultados que son socialmente adecuados, ¿no? Bueno, en fin, pues esta es una plataforma muy interesante que ahora vamos a hacer un primer estudio piloto y enseguida estará a disposición de la gente. Y esto simplemente, dije, bueno, para ver, ¿y cuántas cosas hemos montado ya? Pues todo esto son, no están todos, pero muchos sí, de los cursos que están online, claro, que están a disposición en la escuela de profesores, ¿verdad? Ahora mencionaré algunos, ¿no? Desde el experto en altas capacidades y desarrollo del talento, que es el que yo, al que yo le dedico más atención, como algunos otros sobre metodologías activas, sobre etcétera. Y con una cosa, con un enfoque que es muy interesante, esto lo pongo aquí simplemente de ejemplo, esto es un curso sobre metodologías activas, lo único que quiero señalar es, ven, en cada uno de los cursos, aparte de su contenido, de sus objetivos, de sus competencias, etcétera, también lo que hacemos es relacionar cuál es el nivel de competencias en cada una de las áreas de la competencia digital docente, ¿verdad? Y cuál es el nivel, que como saben va desde el A1 hasta el C2, creemos que se desarrolla en cada uno de estos cursos. Y, claro, no puedo dejar de mencionar dos ámbitos muy importantes que tienen que ver con dos alianzas que hemos hecho desde la escuela y desde la universidad con dos gigantes tecnológicos. Uno de ellos es Google, ¿verdad? Y el curso de Google for Education ya ha formado bastantes cientos de profesores. Permite acceder a las diferentes certificaciones de Google, etcétera. Y, otra vez, claro, todo esto tiene siempre un carácter instrumental. Procuramos que todo esto esté fundado y esté al servicio de una pedagogía que sea defendible desde el punto de vista de la investigación. Es decir, como ya han señalado antes y con un gran acierto me parece, no se trata aquí de que sepamos manejar muchos cacharritos ni de que conozcamos muchas aplicaciones para esto, lo otro y lo demás allá, sino que lo primero que tenemos que saber es tecnología digital, ¿para qué? ¿Qué tipo de tecnología didáctica o tecnología, sí, educativa vamos a implantar con la tecnología digital? Por tanto, todo el entorno de Google es un entorno muy rico, como saben, que nosotros trabajamos mucho y con el que formamos cientos de profesores. Pero también hay otras acciones a las que uno se puede acercar un jueves por la tarde, si está un poco aburrido, que son los jueves de Microsoft EduLab Unir, donde cada mes, un jueves, tienen la programación en la página de la escuela, pues se trata de un tema que tiene que ver con el ecosistema de Microsoft. Y también tenemos cursos específicos, por ejemplo, de Microsoft, que permiten, como ahí ven, el Microsoft Innovative Educator o el Innovative Educator Expert, y luego estará el Trainer, etcétera. Bueno, todo esto es algo que excede con mucho a la formación inicial de un profesor. Todo esto está cambiando a la velocidad, iba a decir a la velocidad del rayo, no, pero a la velocidad del... Sí, pues casi sí. La tecnología va a una gran velocidad y eso permite que implantemos muchas tecnologías, muchos modelos pedagógicos que... Estoy terminando ya, me queda un minuto, supongo. Que vienen del siglo pasado e incluso antes, es decir, la escuela nueva, fíjense de dónde viene, la pedagogía activa de dónde viene, el learning by doing de dónde viene. Esta es una foto de John Dewey, pero que dice algo, lo dijo entonces y creo que se puede repetir ahora. Dice, si nosotros enseñamos a los estudiantes de hoy como hemos enseñado a los de ayer, les robaremos el mañana. Esto es una cosa que a cualquier profesor, a cualquier persona que se va a dedicar a la educación, la tiene que interpelar, ¿no? Por tanto, yo creo que esta es una expresión, con esto termino, dice, saben que es esa expresión que think out of the box, ¿no? Piensa fuera piensa con creatividad. Pues esto ya es el rizo del rizo, ese es el doble tirabuzón. Dice, no pienses fuera de la caja, sino que piensa como si no existiera ninguna caja. Pues muchas gracias.
Pues muchísimas, muchísimas gracias, Javier. Siempre un placer escucharte. La verdad es que creo que es un cierre fantástico para este congreso de ponencias, no solo para esta jornada. La verdad es que si tu amigo te diera la frase hoy, supongo que metería que también la epidemiología, que todos los españoles somos epidemiólogos, pero desde luego lleva mucha razón. Y nada, animando pues eso, a que no caigamos más en esa teoría de la reproducción de Bourdieu, ¿no? De volver a repetir aquello que nos han enseñado, como decías, de dar ese paso adelante, porque como nos decías, si no, les estaremos robando el futuro. Así que por mi parte nada más que darte de nuevo las gracias, que es un placer aprender siempre contigo en estos ratitos. Y bueno, nada muchas más. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros por invitarme, ¿eh? Un placer. Invitarte, sí. Felicidades por organizar este evento fantástico, ¿eh? Todos los que habéis participado, los que habéis conducido, ¿eh? Y una vez más, todos los técnicos que están detrás, que yo sé lo que se sufre en los directos cuando esto va al otro, ¿no? etcétera. Y nada, y a todas las personas que nos estén oyendo, que no sé ahora cuántos son, porque yo no estoy en el... No veo YouTube, sino que estoy viendo el estudio en directo. Pues decir que aquí estamos, ¿no? Es decir, que es necesario también que esto no lo he dicho, pero yo creo que se sobreentiende y ya habrá salido estos días. El profesor no puede ser un profesor aislado, tiene que ser un profesor conectado. Tenemos que apoyarnos, tenemos que ayudarnos unos a otros. Cada uno tenemos funciones distintas dentro de este sistema complejo, pero por lo que a mí respecta, a la escuela y a todos los que trabajáis con nosotros, pues decir a los que nos oyen que estamos con los brazos abiertos, dispuestos a colaborar en la formación, en la investigación o en la ayuda, en aquello que puedan hacer, porque esto es la educación es una profesión de servicio. Y aquí estamos para servir a todo el que podamos servir y que quiera, claro. Así que muchísimas gracias y hasta la próxima.